Saludos, saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey, el Barbero Master. En esta edición vamos a hacer un fade a este niño, ¿ok? Y lo vamos a empezar con la Andy T Outliner. Vea que la estoy haciendo de abajo. Mi guía lo estoy haciendo de abajo para arriba. Usualmente hay barberos que lo hacen, lo marcan de arriba para abajo. Pero con, la cuestión con eso es que si lo hace de arriba para abajo para sacar la línea o para borrar la línea, va a demorar un poco más porque queda más marcada. Aquí vamos a tratar, aquí vamos a utilizar la máquina Andy Master, la llavecita abierta. Esta tiene la llavecita, la cuchilla concava, o sea la cuchilla ancha, y vamos a hacer un espesor de, diría yo, de media pulgada, ok. Ahora vamos a utilizar el peine 116 a llavecitas entre medio, o sea está cerrada, abierta y entre medio, y vamos a hacer el próximo nivel. Y lo que vamos a hacer es tratar de recoger el nivel que se hizo con la llavecita abierta sin peine anteriormente, ¿ve? Y de aquí para allá lo que vamos a hacer es ahí abrir la llavecita completamente. Noten también que el peine de la Andy, el 116 o la media, es mucho más grande, viene siendo como la 1, parece como la 1 de la Wo. La razón tras de eso es que la cuchilla de la Andy es mucho más grande que la Wo. So, los números son diferentes, ok. El tamaño también. Esta es la número 1 de la Andy, ok. Y vamos a pasarla en esa área de ahí, llavecita semiabierta. So, esa viene siendo casi la 1.5, en pocas palabras. La Andy sin ningún tipo de peine, llavecita abierta, viene siendo ya la 1. ¿Entiendes lo que te quiero decir? So, aquí, como pueden ver, le tengo la cabecita a agarrar al niño porque este niño le acostumbra a menearse mucho. Y como pueden ver, vamos a seguir pasándole en esa área. Ahora vamos de nuevo con el peine medio o el 1.16, ¿ok? Y vamos a pasarle en esa área donde le acabo de enseñar a ustedes. Y vamos a pasarlo ahí, se ven las sombritas. La cuestión de esto es que ser paciente. No va a suceder de una vez. Van a haber muchos factores que van a tratar de combatir con ustedes. Sean ya clientes que les gusta moverse, o cuando hablan se mueven, o si no los niños que son hiperactivos, natural. Aquí vamos sin peine. Esta viene siendo llavecita abierta. Ahí la cierro un poquitito, ok. So, esa viene siendo un poquito menos de la 1. Y vamos a pasarla exactamente donde se ve esa línea. Ustedes la ven. A ver si utilizo la esquina, un lado de la esquina de la cuchilla, ¿ves? De esa esquinita como acabé de apuntar. La razón tras de eso es que coge un poquitito nada más, o sea, bien, bien, ahí la estoy cerrando otro poquito más. Eso es otra cosa de las técnicas, ¿ves? Vea como esa línea de ahí, poco a poco, ¿ves? La estoy pasando y no, y la enseñaré. La voy pasando, ¿ves? Y quizá no se borre de una vez, pero está bien, la pasamos como quiera. Seguimos pasándola, ¿ves? Seguimos pasándola. Y hay a veces que cuando usted sigue pasándola, al ratito después viene y se desaparece. Pero tiene que seguir con esa consistencia. Aquí la cierro otro poquito más y volvemos exactamente, ¿ves? Donde se veía esa, antes esa línea, ya casi no se está viendo. Y vamos a seguir pasándola en esa área. Vea cómo ya poco a poco se va definiendo. Ahí ya el movimiento, si notan también, de arriba hacia abajo, ahí cierro completo. Y ahora nos vamos encima de la línea y vea que el movimiento va a ser ahí, encima de la línea. Vea que en ese transcurso yo no voy, si subo muy arriba, tengo que abrir la llavecita o utilizar algún tipo de peine. Mientras tanto, si lo que quiero es borrarle esa línea, lo que tengo que es que mantenerme encima de la línea y vea el movimiento consistente ahí, ok. Ahora vuelvo de nuevo, abro la llavecita un poquito y vamos un poquitito hacia arriba, ¿ves? Ahí en esa área y volvemos, ok. Si todavía se ve como sombra o un borde, le va a llamar la atención. So, usted lo que tiene es que seguir. No darse por vencido, seguir, que mira cómo va, ve cómo se va yendo, ve que ahora no hay ningún tipo de sombra de línea.
Ahora, ya de último, lo que yo acostumbro de dejar es el trimmer o la patillera, en este caso la Andy. Y como puede ver, mira lo fácil. Muchos les gusta marcarlo así. Me gusta hacerlo así, de abajo para arriba. Eso es lo que yo estaba... ¿Ves? No lo haga así. Hágalo de abajo para arriba. Es lo que estoy demostrando ahí en ese momento cuando hice eso. Para mí, en mi opinión personal, la Andy es una compañía muy, muy, muy buena. Viene siendo para mí como la Mercedes de la Mercedes o BMW, entre como carro, digo yo, ¿verdad? Y la WO también es marca buena. Aquí, como pueden ver, eso es lo que estoy utilizando estrictamente. Utilicé la Andy Master inalámbrica, sí la recomiendo. Y este trimmer, para mí en máquina para ser desvanecido en el mundo de la Andy, sí recomiendo la Andy Master. Y para hacer cerquillo, esta es una de mis preferidas. Bien precisa su cuchilla, coge cada tipo de pelo, no se tranca, no pilla. Lo único que sí, que se le calienta mucho la cuchilla, pero es por su motor. Aquí vamos a retocar con la Master. La Master dura bastante, ella dura, diría yo, casi una hora y 45 minutos, más o menos. Sí, he sabido hacer varios recortes con ella. Aquí lo que vamos a hacer es, él tiene el pelo curly, ¿ves? Y esa área de ahí se ve oscurita. Vamos a hacer la técnica tijera sobre peine. La razón por qué no voy a utilizar otro peine con la máquina es porque lo que va a hacer, si lo sigue, va a seguir metiendo o subiendo el desvanecido o el degradado o el fade. Con esto, los dientes chiquititos, tengo también el control como si fuera la Andy sin peine. Aquí cerré la llavecita y estoy utilizando otra Andy Master, pero esta tiene la cuchilla fina, la cuchilla plana, no es ancha, lo cual me deja cuando sin peine, llavecita completamente cerrada, por encimita lo que hice, estoy dándole, le estoy dando forma. La mamá no quiere que le recortara mucho el cabello arriba, porque ella quiere que le salgan los curlies, o sea, los pelitos así, que sean rolitos, que le salgan rolitos. Y vea, este otro de mis trimmers preferidos, el Andy Slim Ally. Muy bueno, me encanta, me fascina. Para hacer este tipo de pelo, me encanta. Aquí estamos utilizando el portanavaja Black Widow, muy bueno. Un portanavaja que sea flexible, con el tener el cable le deja saber, ¿sabe? Tiene más control de esa navaja. Aquí le estamos echando la gelatina o el gel y mira cómo se va viendo esos curly, ¿ves? Se ven los curly así. Eso lo agregamos con la misma mano abierta. Al agregárselo con la mano, los curly se ponen como en rolito, ¿ves? Le quedan así rolitos, no sé cómo le digan en otras partes del mundo. Yo sé que americanos le dicen curly y de donde yo soy, puertorriqueño, en Puerto Rico le dicen los rolitos, ¿ok? Y le queda de esa manera, estrictamente con la mano, lo va separando, agregando el gel y se va viendo de esta manera. Y ahí está un fade para niño. Y aquí lo estoy sacudiendo bien, mira cómo se ve ese desvanecido, bien pegadito a los ras, por cierto. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, déjenme un dedito para arriba, den un me gusta, dejen comentarios. Si tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios y así se ve. Síganme también en Instagram a JR77Barber. Una vez más, es su barbero Jeffrey. Chequeamos, mi gente.